El sábado 29 de febrero de 2020, el Templo Covarrubias, ubicado en calle Julio Covarrubias 9996, esquina de Aviadores, comuna El Bosque, abrió sus puertas para recibir al cuerpo de señoritas y jóvenes del circuito de la Cisterna y realizar el segundo servicio de avanzada juvenil de este año. Pasadas las 18 horas de la tarde, nuestro hermano Sergio Espina Pacheco, guía del Templo Covarrubias, tiene palabra de bienvenida a señoritas, jóvenes e iglesia en general, deseando que nuestro buen Dios bendiga grandemente sus vidas. Y deja a nuestro hermano Benjamín Gómez Vargas del Templo El Sauce en la coordinación de este servicio, quien invita a todos los presentes a bendecir en nombre del Señor con la alabanza número 252 de nuestros himnarios, En un monte lejano. Glorifiquemos a nuestro Dios. Nuestra hermana Carla Pando González, del Templo San Gregorio, tuvo la bendición de realizar una hermosa oración en favor de las ofrendas que se han de recibir en el servicio, implorando a nuestro buen Dios que bendiga al dador alegre, como también a aquellos que no podrán hacerlo. En el primer bloque de oportunidades para alabar y bendecir en nombre del Señor, lo hicieron Juventud del Templo Central, con la alabanza Miré a Jesús. Mira a Jesús. Juventud del Templo San Gregorio, con la alabanza El Leproso. Juventud del Templo San Ramón, con la alabanza Divino Compañero. La bendición de entregar el lema para esta avanzada general estuvo en los labios de nuestra hermana Belén Espinosa Cabrera, del Templo Lago de Chile, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 29 al 31. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscarlo a Dios en oración, en cántico, en alabanza, en ayunar, en tantas cosas que uno puede, no sé, ir en la micro y orar al Señor, pero tenemos que hacerlo. Porque el Señor nos ama y en esta hora nos invita una vez más a buscarle, ahora que todavía hay tiempo, que sabemos que la venida del Señor está cerca, lo vemos en todas las cosas, con todo lo que pasa, no solo en nuestro país, sino que en el mundo entero. El segundo bloque de oportunidades para alabar y bendecir en nombre de Dios lo hicieron
la juventud del Templo Lago de Chile, con la alabanza Mora en mi vida. Juventud del Templo El Sauce, con la alabanza Quisiera decirte. Quisiera decirte que tu amor me hace falta cuando no estás a mi lado, Señor. La tristeza me invade y no quiero vivir. Quisiera decirte que sin ti mi vida muere, pues no encontraría razón de vivir y una pena muy honda. E Iglesia del Templo Covarrubias, con la alabanza Cristo, yo creo en ti. Siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder, yo creo en ti. La poderosa palabra de Dios fue leída y exhortada por nuestro hermano Francisco Vidal Vargas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Primeramente, comparte un hermoso testimonio del poder de Dios hacia su vida. Junto a su esposa no podían tener hijos y nuestro buen Dios les bendijo con dos hermosas bendiciones. Lo primero que nos dice el Señor: no temas, miremosle por sobre todas las cosas. Lo segundo: no desviemos nuestra mirada. Dios quiere transformar su vida. Pongamos a Dios por delante de todos nuestros proyectos. Hoy el Señor necesita jóvenes valientes que se levanten y estén disponibles a trabajar en su obra. Dios hace un llamado a esta juventud a que se levante. Coro juvenil, al son de sus instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión, adornaron el servicio con hermosas alabanzas especiales. Qué alegría ser de Cristo y Jesús es mi salvación, que sin duda fueron motivo de gozo y bendición para la hermandad presente. Aunque ejército acampen contra mí, no temeremos, Señor, tú estarás ahí, Jehová. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, aunque nuestra se levante, aunque todo me rodeare, confiaré en ti, sí, confiaré en ti, estaré confiado juntos en ti. Aunque te Para finalizar un servicio tan hermoso, se cantó el himno congregacional número 282 de nuestros himnarios, Jesús es mi Rey Soberano, y la hermosa presencia de su Espíritu Santo se hizo sentir en gran manera con la hermandad presente. La bendición final para este servicio estuvo en los labios de nuestro hermano Sergio Espina Pacheco. Dícele cada día más, Padre, ahora, a retirarnos de este lugar, quédate con mis hermanos que viven en este lugar. Guárdales, ayúdales y bendíceles cada día más. Recibimos por fe en esta hora la bendición del cielo que la recibimos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.